¿Cómo se sienten ellos? ¿Como los más chicos del movimiento? ¿Los más jóvenes, digo? Most bands we've played with, pretty much all the bands we've played with have, like, given us respect. They haven't been dickheads or anything, so we've got along pretty well with all the bands we've kind of played with. But after, because we started so early, and because we kind of... After we released the first album, we were kind of already playing big festivals, which other bands have had to work to get on the bill to play. That was, we kind of thought we'd kind of get some shit for that, but we didn't, so it was cool. Dice que, bueno, voy a acordarme la cuarta parte de lo que dijo. Dice que nunca tuvieron problemas, que las bandas siempre los respetaron, siempre les fue bien, y que además, como ellos tenían precisamente ese éxito, les permitía estar en los festivales grandes, donde todas las bandas querían estar y habían tenido por ahí que trabajar años para estar, y ellos ya estaban. Y en lugar de odiarlos por eso, siempre los respetaron, o sea, como que entendían que ellos, está bien, era un éxito, lo que sea, pero eran buenos y tocaban a la par. Bueno, que cuente más o menos una reseña de lo que ya se sabe, bueno, de cómo fue lo primero que, bueno, ganaron aquel concurso, fueron, no sé, temas más rankeados en las radios, sin tener disco y todo eso. Bueno, que lo vaya contando él con sus palabras. Okay. Well, we started when we were about 12 or 13 years old, just playing Black Sabbath and Led Zeppelin songs in Ben's garage. And then we entered this television competition in Australia, which you just had to send in your song on a demo tape, and we won it and won a video clip and to record our song again. And after the video clip was played on telly, a record company saw it and rang us up and offered us a record contract, and we took it and recorded the first album, and then that was it. Básicamente fue bastante simple. Entraron en un concurso de una radio y un canal de televisión. El concurso era que si tu tema era elegido entre todos los temas, podías grabar el video y volver a grabar el tema en un estudio opulenta. Ganaron, obviamente, grabaron el video, grabaron el tema, y cuando el video empezó a pasar, lo empezaron a pasar mucho en todos los canales de la televisión australiana, la compañía, una compañía discográfica lo llamó, les ofreció un contrato, ellos lo aceptaron, grabaron el disco y de ahí en más es todo historia. ¿Qué tiene más influencia dentro de Australia? ¿Del Britpop o de ahora del hip hop? ¿O tiene más influencia de la música americana como el grunge o el post-grunge y todo eso? ¿Qué reciben más allá como influencia? ¿Qué escuchan más? What's your main influence in Australia overall? What would you say is the most played music? Britpop, grunge, alternative rock? What would you say is the most listened to music in Australia? Most listened to music is just that everyone just listens to anything in Australia. It's pretty, like, there's a lot of pop music, there's a lot of hardcore punk music, there's a lot of metal music, there's just everything, and just, yeah, everyone listens to anything that they can really get into. There's a lot of different styles of music in Australia. Dice que hay muchísimos estilos que son grosos en Australia, que escuchan, qué sé yo, punk, escuchan trash, escuchan todo lo que pueden agarrar, lo agarran. O sea que no hay una cosa que sobresalga, sino que hay gente para todo. ¿Y el material nuevo, lo están componiendo ahora entre gira y gira, cómo va? You're writing new material between tours, or right now you're doing a new album. Is it finished? How is that going? We just finished recording the new album with a guy called Nick Launay, who had done early Midnight Oil stuff, and he's done the Posies and a few other bands. I think he did some Magic Dirt, which is an indie Australian band. And the guy that mixed it was called Andy Wallace, who's done Helmet and Rage Against the Machine. Yeah, he's done that kind of stuff. And, yeah, we're pretty happy with the new album. We finished it all and we're looking forward to releasing it so we can start playing new songs. Acaban de terminar de grabar el disco nuevo, que lo grabaron con el productor de los primeros discos de Midnight Oil, que es un productor muy groso en Australia, y ellos están muy muy contentos con el disco, y lo mezcló Andy Wallace, que, bueno, es conocido por haber mezclado Rage Against the Machine, por haber mezclado Helmet y muchísimas otras cosas. Y dice que, bueno, que por fin tienen un disco nuevo, algo nuevo para presentar, y que ya están ansiosos para que salga y poder salir a defenderlo en todo el mundo. ¿Qué esperan del show acá en...? Bueno, es la primera vez, lógicamente, que vienen a Sudamérica, pero ¿qué esperan del show? Y si saben algo del público, como es, si es caliente, si es frío, ¿cómo espera que los van a recibir? How do you expect you'll be received tonight? I mean, this is your first time in Latin America or not, and how do you... What have you heard about the Argentinian people, if you heard anything? Yeah, we've, we're looking forward to playing tonight because we've heard that Latin Americans really kind of get off on heavy kind of music, and it's their first time here, and we hope it'll be fun. We're just going to play and see how people like it.
Sé que, bueno, que sí, que escucharon que la gente acá es muy, muy caliente, que se mete mucho en la cosa, es su primera vez acá. O sea que el plan es salir a tocar y ver qué le parece a la gente, nada más.
I don't really know.
Thank you all very much for jumping. This is an old song. Thanks. Thanks for the signs. This next song is a new song. Take all your clothes off. Yeah, do it. Do it. Do it. Come on, don't feel pressured. Just do it. If you feel the need, take your clothes off. Thank you.
Fat gracias. Take your clothes off. Something. Yeah, yeah. Water, water, water. Come on, do it. You guys rock! Do you understand me at all? Yeah! Oh,
This song's called Pure Mascara. Thank you.
apart something. Death is all around. People crying for freedom. No one hears a sound. Little massacre. Little massacre. Take the rope, yeah. It means take your fucking clothes off. This is our last song. Not here to lucky your friend is dead.